cuando se pueda. Por cierto, voy a aprovechar. Voy a silenciar a este hombre. Lo tengo silenciado yo. Vale. Oye, oye, oye. Todo eso a tope, porque se me puede caer en cualquier momento y una vez que hagas eso... Quítate de en medio esto... Vale. Esta parte de la mina no voy a tocarla. Por ahora. Se va a estar cayendo todo el rato.
caballo. ¿El caballo hace? ¿Por qué hay tanto? Tanta semilla de tomate. ¿Por qué? ¿Por qué tengo 30 semillas de tomates, tío? Ay, no, está nevando. Se va a ir a la mierda. Pero bueno. Por algo hice esto, ¿sabes? Por algo hice mucho. Ya de patatas no hablemos. Pues sabía yo que el caldero iba a salvarnos. Funciona. ¿Esta gente dónde va? Ah, vale, a por agua. A por agüita. Estoy por hacer con pilares aquí una zona. No hay nada aquí. O sea, podríamos ampliar esta zona de aquí con cositas y demás. Esta zona
Creo que sale. Creo que la he liado. Creo que la he liado. Bueno. No contaba yo con eso. Bueno, pues planta tomates. Hasta que no termine el invierno, realmente no va a haber mucho avance. De estaño, mucho hierro. Claro, esto tendría que tener techo, pero no se han puesto. Todo esto se ha estancado porque es invierno. Esta gente está durmiendo en nieve porque quiere. Vale. Completamente oxidado, un objeto de mueble era la ubicación. Y ahí no puedo hacer ya nada, tío. Claro, es que ahí no puedo hacer nada, tío. Más que esperar a que termine el invierno.
Mitsuto. Hola. Hola, voy a estar ahora un ratejo con los Sims. Cuando venga Luna ya vamos todos a Roblox, ¿vale? Vale. Que ella me dijo por privado en plan, voy a tardar, y yo, no te preocupes, ¿dónde? Sí, además está jugando a eso, ¿sabes? Sí. Contenido, contenido. Contenido, todo contenido, joder. Contenido, contenido. Oh, lobo, tírale. Ay. La verdad es que se me hace un juego muy curioso. Sí, sí, sí. Es como, ¡cabrones! ¡Hacer tejados! ¡Que está en prioridad alta! Hostia, me acabas de recordar algo inmediato. ¿Cómo mal lo he pasado con eso? Es que le tengo puesto que hagan tejados como prioridad alta, ¿sabes? Y obviamente les tengo un montón de tareas porque todas son igual de importantes ahora mismo, ¿no? Pero le tengo todo en bajo. Y luego le tengo la zona de donde duermen en alto. Y que no quieren. O sea, no se, y no se mueren de hambre porque los que más trabajan son los granjeros, ¿eh? Si no, estarían muertos. Ahora, me hace gracia porque tienen puertas. Los granjeros, por lo que sea, usan las puertas cuando todavía no han construido muros. Porque son respetuosos, ¿vale? Me recuerda mucho al meme este de... no hay nada alrededor, pero hay una puerta en medio y la gente pasando por la puerta. Sí. Como, ¿es necesario? No. Pero te jodas. Pero... Sí, está vivo. Hasta el chico. Ha dicho que no. Ah, bueno, si no está vivo... No. No hay que forzar la máquina. Mira privado, anda. Vamos, que hemos entrado en primavera. ¿Qué te cuentas? Pon... Yo sí. Me cuento sí, que estoy happy, estoy bien, estoy sano. Y próximamente voy a subir la bicicleta a mi cuarto, que siempre me ha dado pereza. A subirla para poder hacer lo que me salga de la punta del cipote aquí en mi cuarto. ¿Vamos a poder verte haciendo ejercicio? Como tal, siempre podéis. Es bastante, bastante más fácil verme hacer deporte de lo que parece. No sé si eso ha sido tos o un estornudo. Así que salud por si acaso. Ha sido mejor de luego una de tos. Claro, es que de repente ha sido como, no sé si decirle salud o vaya al médico. Diles hola de mi parte. Pues hola de parte de Trástico. Hola. Trástico es un amigo, es un friend. La prosperidad de tu asentamiento ha traído a nuevos inmigrantes. Hostia, ponme mal que ibas a... ¿Pero tú no tardabas? Un poquito, lo que tardaba en llegar a mi casa cuando estaba prácticamente en la tienda de al lado. Literalmente, tengo que llegar a mi casa hasta enfrente de la puerta. No, vale, no, pues... Estaba en el coche un poquito más para abajo. Es que me ha hecho gracia porque me manda a mí un mensaje de... Oye, que voy a tardar. Sí, porque iba a tardar porque tenía que comprar en el... Ya ha llegado prácticamente... Ha llegado incluso antes que de lo normal. Vale, os explico lo del... ¿El qué? Lo del huevo. Ah, sí, espérate. Eso en qué me voy lo meto. En este. En uno que vayas a usar. Ay, que te quemo. ¡No te quemes! Tirándole el agua al tío. Vale, está con ella, te coma. Vale, pues dame media horita, por favor, para poder hacerlo de los hijos. Sí, que yo te dé el tiempo que necesites, no te preocupes. Cuanto más mejor. Sí, yo igual.
dejo la view, me voy a ir pasando. Ok, trusty. Bueno, la cosa, a ver, ¿habéis entrado vosotros a la aplicación? Voy a ella. Yo me la he entrado, la verdad es que no entra. Yo tampoco. Vale. Pues entrad y rellenad los datos. Tenéis que quedar, a ver, la última pregunta la habláis por privado. La última esta la habláis por privado y los apodos que queréis poner y todo eso. Eso lo hacéis por privado. ¿Qué es lo que dices? Voy a mirar cómo se llama la aplicación porque lo voy a meter en el otro móvil, que es el que uso. O sea, porque como lo meta donde tengo el WhatsApp, mal vamos. ¿Por qué? Yo uso WhatsApp en el móvil. No. Pues eso. Ay, Dios. Ahora también te digo, no es difícil saber que no uso WhatsApp, ¿eh? Sí, claro. La verdad es que no había estudiado una carrera ni nada parecido. Me da cada vez que dice que va a estudiar WhatsApp, va a estudiar WhatsApp. O más o menos, ay. Pero mira, me cago en tu puta madre. Calma. Vale. Ya se va a pegar. Menos mal que la mina no se ha cargado a nadie, ¿sabes? ¿De qué sal ya te como? Ya me da curiosidad. Hay varios picantes. Sí, es lo que iba a decir. Hay como 300 tropillones de... Claro, es que... Pero yo le he hecho más picante. Ah, bueno. O sea, eso me recuerda a... El yakisoba clásico, pero yo... Ah, vale. Pues le metes medio botella de tabasco, ¿sabes? Eso me recuerda a yo cenando, ¿sabes? En plan, ¿estás bien? Estoy sufriendo. Pero lo amo. Pero está muy bueno. Porque cené arroz con pollo... Con no me acuerdo qué salsa picante. Entonces, estaba cenando aquí en directo con ella, ¿sabes? Y estábamos hablando y también estaba Diablo, creo, ¿no? Sí. Y estaba cenando, me dio unos sudores, tío. Unos sudores y cuando voy a beber agua me doy cuenta que no tengo agua y yo en plan, ya está, gente, ha llegado mi hora. Ha llegado mi hora. Yo pensaba que aguantaba bien el picante. Aguanto bien el picante. El problema está en que ese picante era más picante de lo que parecía. Bueno, ¿tenéis ya la app? Ya te digo, miro. Ese. ¿Qué? No, es que me interesa que lo hagas. Pues no. No ha decidido no descargarse. Mi móvil ya rebelde. ¿A qué voy yo y le quito la rebeldía? Vale. Vale, una cosa, las respuestas os la decís por privado, ¿vale? Vale, pues entonces voy a dejar al juego ahí a su puta bola y me voy al chat privado con Luna. A ver, a privado por aquí. O sea, por nuestro chat, pero que me entendéis, que no lo digáis en público. Por conveniencia. Vamos ahí a decir ahí de todo. Imagino. Sí, en plan de repente, ¿sabes? A lo... ¡Buah! ¿Por qué te quieres? Si yo comiendo ya te como con palillo. ¿Cómo debe ser? Eso te iba a decir yo. Tengo que esconder los palillos porque entonces mi padre lo usa para yo que sé qué. Mi madre usa los palillos para hacerse moños. Yo también lo hago. Vale. Es una estética ancestral que nunca sabré cómo se hace. Vale. Pero si esto ya lo metí, ¿verdad?
Yo voy a esperar a esta mujer. Ella que tenga la app. Sí. ¿Qué coño? Esto no es. Ah, no, vale, esto graba. Eloy y yo, por ejemplo, llevamos juntos 956 días. Ya lo sé. ¿Cómo está tanto tiempo allá? Lo mismo digo, joder. Ya ves, ¿no me darían pago por cuidar retrasado? A ver, cariño, creo que... La calidad de pagar es... Cuidadito con lo que dices, que estás en mi casa. Sí, está en mi casa. Que debería de pagar. Cuidadito, cuidadito. Me ha encantado, me ha encantado. Cuidadito. Me ha encantado porque por un momento iba, tiene toda la pinta de que iba a decir algo súper bestia. Se ha calmado, se ha relajado y ha dicho: a quien deberían pagar. Rollo, si es eso lo que terminó diciendo, ¿qué es lo que se le había ocurrido realmente, sabes? Vale, listo, ya se descargó. ¡Ole! Vale. Pues vuelvo para allá. Colonos, hacer vida. ¿A quién estás atacando? Creo que te has equivocado de aplicación, creo. No, estoy atacando los pibes. Ah, vale. Dale, ¡mátalos! Podemos verte la cara. ¿A quién? ¿Cómo puedo? Ya he dicho niña, bueno, tú que tienes pilo entre las piernas, luego, macho, que no había escuchado. Que tienes un pilo entre las piernas. ¿Cómo has podido llegar a esto? ¿Cómo compito? Oye, es preocupante, te lo miran en el pelico. Sin comentarios. Bueno, rellenar los datos, chicos. Hablando entre vosotros y vale. Rellenar los datos. Pues procedo a preguntarle a esta mujer. Pero tú, ¿te quieres callar? Cállate. No. ¡Corre! ¡Ataca! ¡A la yugular! No dan ganas. Oh. Eloy.